¿Cómo le va? Bienvenidos. Estamos en la segunda parte de la entrevista con Rodrigo Galarza, hablando un poco de la provincia, hablando un poco de la extranjería, hablando de poesía. Y eso es lo que vamos a hacer en esta segunda parte. Decíamos en la primera, la lista de publicaciones del producido de Rodrigo es extenso. El último libro de poesía editado es este que tenemos aquí, que se llama Urubamba. En Urubamba hay un prólogo de Jorge Bocanera. Y yo voy a leer, me voy a permitir leer unas partecitas porque me parece que es interesante para entender un poco también ese libro y la poesía de Rodrigo, ¿no? Dice Bocanera: motivos recurrentes que espesan lo sustancial de la poesía de Galarza son, a mi ver, una idea del paisaje animado por el deseo, el arder, su ser salvaje, su excentricidad, y en esa dirección lo inocente, que como refiere su etimología, se ubica en el polo opuesto de lo nefasto. En esa dirección aparece otra de sus marcas, una serie de alusiones religiosas, y Urubamba es un territorio sagrado que robustece un vínculo de solidaridad, un religare. Se filtra en este nuevo libro una especie de salmodia, como si el aguacero, la ventolera o aún el sosiego de la selva guardaran las murmuraciones del rezo. La naturaleza, de este modo, queda de nuevo en el ámbito de lo sacro, y en sus adyacencias se yergue la fe del renacido, lo restituido. Es tremendo esto. Vaya palabras. Todo eso vio el amigo Jorge Bocanera en el texto. Cuando nació el libro Urubamba, fue la primera sensación, antes de que estén escritos los poemas, fue estar ante el río Urubamba, que para los amigos, comentamos, aquellos que no saben, es un río muy largo que recorre gran parte de Perú y que rodea el Machu Picchu, ¿no es cierto? Y al ver el río Urubamba en medio de la selva, al tener primer contacto, lo primero que pensé fue en Pizarro, en el conquistador, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué vio Pizarro al ver ese río, qué simbología le dio, qué sensación tuvo? Y a su vez, al hablar de Pizarro, ¿cuál era la sensación que tenían los aborígenes, digamos, los incas, digamos, toda esa zona, ¿no es cierto? Es decir, ¿cómo se repite el ser humano, cómo el tiempo se vuelve circular, mítico, digamos? Y en ese sentido, esa mezcla, digamos, de lo mítico con los elementos religiosos occidentales de la religión católica, cristiana católica, digamos, es el resultado de parte del libro, ¿no es cierto? Y a eso se refiere un poquito Jorge Bocanera, ¿no es cierto? Ahora voy a traer al docente, ¿no? ¿Quién es Madariaga? ¿Por qué es tan importante? Ilustranos un poco. Primero te digo por qué fue tan importante para mí, y después, si querés, extiendo un poquito a la poesía argentina, ¿no es cierto?
Madariaga fue un cuchillazo, digamos. Yo los primeros textos que leí de Madariaga fue sentirme totalmente atropellado por una caballada brutal de significados a través del lenguaje y de envidia absoluta decir esto quiero decir claro. Yo y no puedo. Es decir, ese balbuceo que tiene el poeta siempre de que el lenguaje le exceda. Entonces, a Madariaga sospecho le excedía todo. Es un poeta por exceso absoluto. De hecho, por eso empieza muy surrealista y va tomando después elementos del barroco americano que te decía y la confluencia de varios poetas, más su vivencia en Corrientes y su vivencia en Buenos Aires, importantísimo para alejarse de Corrientes. Uh-huh. Creo que fue muy importante que él en realidad viviera gran parte de su vida en Buenos Aires. El texto Jamás pensé palmar que me volverías loco es muy significativo en el sentido de que él mismo no sabía que aquello que había vivido entre esos gauchos descalzos con trenzas de sangre iban a volverle loco en su palabra, iban a salir a borbotones a través de un lenguaje atropellador y a su vez exquisito y sutil. Claro. Digamos, Madariaga puede hablar perfectamente de la barbarie y de pronto decirte, esta lluvia seguirá siendo mía cuando yo me muera. Es decir, de golpe, todo eso del paisaje en bruto, de esos gallos de los colores de Gauguin que decía, se vuelve otro tipo de sutileza, ¿no es cierto? Y entonces Madariaga fue realmente un cauce expresivo que, muy importante, que junto a David Martínez, que es sutileza, que es elegía, que es evocación, que es un neorromántico rilkeano, esas dos fuerzas en el medio, por supuesto, Sánchez Aguilar, que también condensa diferentes voces, uh-huh. Fueron muy importantes. Y el nivel expresivo de Madariaga de poder eludir absolutamente lo folclórico y ser folclórico a su vez a través de pequeños elementos que él va trayendo cuando quiere o cuando el corazón le pide, es muy importante. Y a nivel argentino, es uno de los más grandes surrealistas que ha dado la Argentina, digamos. Junto con Enrique Molina o con Ceceli y otros poetas que eran muy afines a Madariaga. Pero la diferencia entre la poesía surrealista argentina dada por estos, también parte de la obra de Olga Orozco, es justamente esa impronta de Corrientes metida ahí de una forma extraordinaria y del gaucho rompiendo con toda la tradición de literatura gauchesca argentina. Claro. Es que es otra cosa, lo destroza absolutamente y funda otra cosa nueva. Es decir, entre el surrealismo argentino, de los grandes poetas surrealistas argentinos, el aporte sui generis para el surrealismo argentino de Madariaga es ese, digamos. Desde Corriente, pero desde otra forma. Lo demás no tienen eso. Y Bocanera te acerca a él y dice, ambos poetas, ambos gauchos domadores de sueños que bajo relumbrantes imágenes solares ensillan los mejores zainos del crepúsculo. Muy, una expresión muy, muy bien de Bocanera, que casi un poema, ¿no es cierto? Sí, hay una correspondencia. Y yo tuve la alegría de poder tratarlo muy poquito a Madariaga, pero fue muy significativa para mí por su generosidad, uh-huh. su forma de estar en el mundo que tenía, muy elegante, muy, muy a la vieja usanza de nuestros gauchos correntinos, claro. Muy elegante en su forma de andar y en su forma de estar, muy respetuosa. Un gran libador de sueños y de alcoholes bravíos, como decía él, y para mí fue un gran maestro desde sus textos, pero el poco contacto que tuve con él, algunas cartas que nos escribimos y que él tuvo la absoluta generosidad de escribirme, me sirvió, ¿no es cierto? Claro. Hay referencias muy interesantes en ese libro, porque, bueno, ahí dice, insisto, es Bocanera el prologador, dice Galarza, aparece decirnos que nadie se baña dos veces en el mismo galope. Hay una cita ahí a Heráclito. David Martínez también cita a Heráclito. De mis manos parten barcos en llamas. Nunca entendí por qué mi lengua se torna vagabunda.
bueno, lo que hablábamos en la primera parte de esta entrevista, la intemperie nombra las cosas. Es decir, todos estos textos, juntos o separados, tienen una significación enorme para el que lee, ¿no? ¿Y para vos? Sí. Para mí, ya te digo, es una manera de enfrentarme a las cosas y al mundo, ¿no es cierto? Y de sacar cosas que uno no sabe, porque la relación, eso lo pueden explicar mejor los psicoanalistas, sobre todo lacanianos, ¿no? O sea, los pueden explicar mucho mejor que yo. Pero uno no sabe cuál es la relación con las cosas hasta que salen. Y para mí el gran motor es la poesía. Entonces las cosas que desconozco de mí, conozco un poquito más a través de la poesía. Cuando objetivas en el texto. En eso coincido en parte con lo que decía María, que él creía en la antigua forma de inspiración de la poesía. Yo necesito un momento, una inspiración, aunque después haya mucho trabajo de lenguaje, mucho trabajo de picapedrero, digamos. Uh-huh. Pero necesito un momento, que fue cuando estuve ante el río Urubamba, que sabía que iba a salir, no sabía qué. Una especie iba de revelación. Claro, es una sensación muy fuerte, ¿no es cierto? No sabía dónde iba ni qué, pero sabía, ya está, acá. Y de hecho, después el segundo poema, que se llama Río, aunque no lo parezca, este río se detiene aquí. Es decir, esa sensación fue la que tuve, que después puse en palabras que nunca son suficientes, ¿no es cierto? Al final, el lenguaje es muy elemental. Claro. Es muy elemental, está muy por detrás de lo que podemos percibir, ¿no es cierto? Una vez te pregunté cuál es tu mejor poesía, ¿no? Y en ese momento vos me respondiste, esto está contado en un librito sobre Kakatí. Ah, sí, es verdad, sí. Y el verso es este: tablillas, el juego no consistirá en quemarse a lo bonzo, sino descubrir quién hace de su cuerpo una lámpara. ¿Sigue siendo esta tu mejor poesía o evolucionó a otra? La verdad que no lo sé. Pero sí me gusta la condensación en dos versos o tres de una propuesta redonda, en el sentido de que no está solamente un sintagma que largás, ¿no es cierto? Sobre todo porque tiene que ver con la otredad y tenemos que... Los seres humanos no encontramos hace tiempo que no podemos encontrar... ver al otro, ¿no es cierto?, tal como el otro quiere ser o se muestra, y encontrarnos, en vez de quemarnos a lo bonzo, bueno, más allá de la imagen fuerte, digamos, de lo que sucede en el mundo con el terrorismo y todo eso, quizás la hermandad estará, o el buen camino del ser humano sea que el cuerpo que nos han dado, este milagro que es la vida, sirva al otro. Claro. Y no para esclavizar o lo que sea, sino sirva al otro. Porque tenemos... el cuerpo es importantísimo porque es el transporte de lo que podemos ser, ¿no es cierto? Claro. Pero usarlo bien en el otro. Es decir, nosotros el cuchillo sirve para comer, pero también sirve para matar. En 2018 obtuviste el tercer lugar en el Premio Municipal de Literatura José Luis Tejeda, en Córdoba, con la novela El Agujero, que es la primera publicada, ¿no? Sí, es una... ¿Pero la tercera escrita o cómo es? Sí, El Agujero es una novela que pertenece a una trilogía de corrientes, y aquí va una anécdota. Yo, cuando llegué a Madrid, al poco tiempo quería escribir una novela sobre Madrid, sobre lo que me estaba pasando, porque estaba... digamos, no me salía nada de poesía, entonces dije, bueno, vea. Y escribí una novela sobre Madrid que la tiré, o sea, la terminé. No estaba en condiciones de escribir una novela en ese momento. La tiré a la basura. Y con el tiempo fue surgiendo la idea de escribir otra, cuando ya estaba como más tranquilo. Y me salió algo sobre Corrientes. Dije, bueno, quiero escribir sobre Madrid, me sale una sobre Corrientes. Digo, bueno, salió Corrientes. Se llama Toda la noche hago la noche. Y digo, bueno, ahora sí estoy en condiciones de escribir algo sobre Madrid. Me sale una segunda otra vez sobre Corrientes. Otro aspecto de lo que había tomado, una novela que se llama Estero, que sucede en el Liberá, digamos.
Y digo, bueno, ahora sí ya salió ya corriente novela. Cuando me dispongo a escribir algo con un personaje madrileño, o sea, español, con un narrador del registro de habla castellana de Madrid, surge otra de corriente otra vez, que es El Agujero, que es otro aspecto de corriente. Al final surgió una trilogía, claro, sobre diferentes aspectos de corrientes. Bueno, El Agujero son dos ladronzuelos, podríamos decir, del barrio Laguna Seca. El libro describe ese clima social del barrio, las formas del sexo, del machismo. Esta novela está escrita en un lenguaje brutal, digamos, sí, ¿no? Sí. Me parece que lo primero para escribir una novela es buscar un narrador adecuado a la historia que quieras contar y buscar un tono adecuado a la historia que quieras contar. Y esta historia de dos pibes, dos ladrones o rateros de poca monta, digamos, marginal, exigía un lenguaje bastante escueto, con un manejo de registros de habla arrabalera, digamos, y es lo que me exigía el texto. Entonces, además hay un trabajo de contención, de no irme por lo poético. Yo no quería que sea poético, claro, aunque hay algunas cosas que por ahí pueden ser más o menos poéticos, pero sobre todo quería retratar algo, digamos, los conflictos sociales en los que no se señalan buenos y malos. Es decir, no hacer una exposición moral de algo, esto está bien, esto está mal, sino es algo como es y cada uno saca sus conclusiones. Claro. Y la problemática es bastante más compleja de lo que la novela puede abarcar, ¿no es cierto? Pero no hay buenos y malos, y también el tema de la traición, claro, que es tan universal y se dan en todos los ámbitos. Y a su vez, cómo los seres humanos tendemos a, dentro de una misma relación social, a poner estratos o estatus, o sea, creerme un poquito mejor que el otro, claro, que está tan jodido como yo, pero estoy un poquito, o sea, creer cómo se ve uno y cómo se va hacia afuera, ¿no? Ese es el tema también que traspasa un poco a la novela. Decíamos en la anterior entrevista que, bueno, escribís hace un tiempo largo ya una página quincenal en el diario Litoral sobre poesía y sobre poetas, ¿no? ¿Qué te movió, qué te mueve a hacer ahí? ¿Hay una búsqueda, digamos, de generar una especie de canon personal? Sí. Más que de carno personal, bien sabemos, y esto no es ni una novedad, que las recopilaciones de poetas de todos los tiempos, digamos, del siglo XX al menos, y siglo XXI de lo que va de siglo, son muy antiguas. No hay casi antologías trabajadas, digamos, y es lamentable. Entonces, a través de la posibilidad que surgió de la página, me propuse ir reseñando, haciendo un esbozo muy mínimo de una poética, tomando un autor haciendo una poética de ese autor, más publicando algunos poemas. La idea es, cuando ya tengamos suficiente, recopilarlos en un libro, de modo tal de que quede como una antología siempre incompleta, siempre sesgada por los gustos del antólogo, en este caso yo. Y no llamaría tanto antología, sino es un trabajo de recuperación de poetas de ayer y hoy, digamos, de corrientes, ¿no es cierto? Están surgiendo también poetas jóvenes que están haciendo su trabajo y que lo están haciendo muy bien. ¿Y qué hay en el canon de la poética correntina? Madariaga, Martínez, Bordiola, ¿qué más? ¿Quiénes son? De los principios del siglo XX, eso que mencionaste, por supuesto. Parodi también, por ejemplo, hay un poeta que me encantaría poder leer más, que ha vivido toda su vida en Buenos Aires, que es Viola Soto, que es un poeta absolutamente olvidado y es un grandísimo poeta, digamos, de un altísimo nivel, inclusive vanguardista. Bueno, Guillermo Parodi, parte de la obra de Marily Morales Segovia, por ejemplo. Ahora me gustaría hacer algo que me parece parte de su obra, me interesa muchísimo, que vive en Mercedes, está vivo, Anselmo Vallejo, por ejemplo, que está bastante olvidado.
la parte de música, digamos, de la poesía asociada a la música, el trabajo que hizo, por ejemplo, Osvaldo Sosa Cordero, ¿cierto? Tiene una poesía específica, pura, que es con intencionalidad poética, y otra que es Letras de Chamamé, con ráfagas poéticas, ¿no es cierto? Tiene dos partes en su producción y es importante rescatarlo. Franklin Rúbeda también, digamos. Son poetas que sí o sí tienen que estar, digamos, a mi juicio, porque aportan diferentes cauces de la poesía, aunque tengan cosas en común. Y en la del siglo XXI, ¿a quién ubicamos? Del siglo XX, Sánchez Aguilar, Martín Alvarenga, también, por supuesto. Sí. Del siglo XXI hay varios chicos jóvenes. En Cacatí hay un buen semillero. En Cacatí hay un buen semillero que sigue, el de Pájaro de Tinta. Y en Corrientes Capital está Mariana Rinesi, por ejemplo, que es una voz muy interesante. Estefanía Ceballos, Alejandro Fouquet, Tony Salazar, que es chaqueño, pero que es más correntino ya casi que el yacaré, que además es un gran activista cultural, que yo lo veo como correntino directamente, claro, ¿no es cierto? Y algunos que todavía no han salido, Ariel Obando, por ejemplo, de Cursú de Cuatillá, es un joven muy importante, con una gran, una propuesta muy personal, muy trabajada, muy, muy consciente de lo que intenta hacer, ¿no es cierto? Franco Rivero. Franco Rivero, por ejemplo, que es una revelación, digamos, porque no se lo conocía mucho y de golpe ha salido y tiene una mezcla de tradiciones muy interesante, porque mezcla lo, digamos, correntino, el paisaje, pero desde otra perspectiva. Hace poco rescatamos a un gran poeta correntino, radicado hace muchos años en Buenos Aires, que es Carlos Batilana, que es de Paso de los Libres, y que casi aquí no se le ha leído, pero es muy importante en la poesía de Buenos Aires y de Argentina, de los movimientos de la poesía del 90, por ejemplo, ¿no es cierto? Y bueno, son cosas que la única manera de hacerlo es hacerlo. Claro. Con todas las falencias y con todas las ausencias que seguro van a... Nosotros solemos hablar de seguido acá, que, bueno, nosotros tenemos los poetas y los chaqueños tienen los narradores, ¿no? Ajá. ¿Cómo ves vos? ¿Es así un poco? Sí, los narradores chaqueños es evidente que han trascendido más, es decir, pero a veces los narradores correntinos han quedado un poco más relegados a un mercado más amplio o de grandes editoriales, y eso también imposibilita su propio desarrollo, porque exponerse a más público también es, hay una autocrítica y una forma de búsqueda de camino, ¿no es cierto? Evidentemente, con mencionando dos o tres nombres del Chaco, narradores, ya lo ponemos al Chaco como grandes narradores, y también hay poetas, por supuesto, y grandes poetas también. Hay una referencia todo el tiempo tuya, que es la de David Martínez, ¿no? ¿Qué se puede decir? ¿Quién es David Martínez? Porque, bueno, es el primer antólogo nacional. Es una figura muy importante, fue periodista del Diario de la Nación. Pero también está Gabriel Anielia, nombraste a los dos, que son los dos cacateños. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay de particular en esos dos trabajos? ¿De Gordiola y de David? De Gordiola y de David. Gordiola, en primer lugar, tiene el privilegio de ser el primero que publica un libro en los años 40, en el 40, que le da una tónica mucho más lírica a lo que se, o lírica a lo que se estaba publicando en Corrientes, que estaba relacionado con lo folk, con lo telúrico, con el objeto hacia afuera. Tanto que él le da un tono intimista a la poesía correntina, y ese libro fundante, aunque desparejo, tenía 20 o 21 años, es fundante en Corrientes, entonces su importancia arranca desde muy joven. Es un gran sonetista, ¿no es cierto? Gordiola es un maestro de la forma. El fondo era casi siempre el mismo, la relación, la soledad, su relación con Cacatí, con Corrientes, siempre en un lirismo potente, salvo el Madre de Tarahui, que es un poco más folclórico, digamos, sale un poco hacia afuera.
Y tiene esa importancia, ¿no es cierto?, de lograr una excelencia en las formas a través del soneto. Y David Martínez tiene otra proyección en su poética y a su vez otra proyección más práctica, que es al vivir en Buenos Aires y relacionarse con escritores en Buenos Aires, tiene una proyección distinta, digamos. Uh-huh. Y ahí se embarca David Martínez y eso le da una proyección, a su vez también la antología que mencionaste, de la generación del 40 que hace David Martínez y a través de su crítica en La Nación le da una proyección importante para Corrientes, ¿no es cierto? Claro. Y a su vez su poesía es una alta poesía, tiene al menos dos o tres libros memorables, digamos, de alto nivel poético, que son El exilio en el mundo, o Penúltima estación, o El conterrado, que es el último, ¿no es cierto? Y bueno, aprovecho para decir que estamos haciendo un trabajo sobre una antología comentada sobre David Martínez que quizás salga en este año, a fin de este año. Ya está comprometida la Municipalidad de Cacatí para hacer una antología de David Martínez amplia de su obra y comentada sobre primeras ediciones, todos los juicios críticos que pudimos encontrar, fotos de él, el primer David Martínez cuando aún no había publicado y estaba en Cacatí. ¿Estás escribiendo algo? ¿Vas a publicar además de eso otra cosa este año? Probablemente salga una edición aumentada de un librito muy pequeño, que fue muy pequeño en su formato también, que se llama Odiseo en Lavapiés, que son especie de aguas fuertes, tomando la palabra de aguas fuertes sobre el barrio de Lavapiés. Es un libro que salió hace unos años y ahora va a salir aumentada la edición, una edición ilustrada por el gran Eugenio Led, que me hizo unas ilustraciones impresionantes, como si estuviera en Lavapiés prácticamente. Y va a salir este año, creo, la edición aumentada. Tiene una en Madrid, otra un poquito aumentada a través de Tony Salazar, de Arangananga, y ahora sale un poquito más aumentada. Este año creo que sale eso. Nosotros te agradecemos mucho, pero ya que estamos acá, para el final le vamos a pedir a Rodrigo que nos lea alguno de sus versos. Y mientras eso ocurre, nosotros los despedimos a ustedes y esperemos que le haya gustado esta entrevista y le haya servido para conocer un poco sobre ese mundo fascinante que es el de la poética correntina. Muchísimas gracias y nosotros los esperamos la próxima semana con otra edición de Eduardo Ledesma Pregunta. Muchísimas gracias. Y al final me hago el durmiente, el que adivina la sintaxis de la tierra, el modo más exquisito de decir adiós, oyendo lejanos los grillos, sintiendo crecer sin quemarme el fuego de las raíces, para luego sí afirmar que esto que soy no es más que un viento detenido en mis tibias, un presagio alojado en lo que todavía sacude mis vísceras y calmo retosa ante el sabor blanca. Vengan entonces, miren a este durmiente que se reparte en hermosuras tranquilas. Nada queda de su vanidad de haber creído entender a propercio o de haber sido más que la mano que escribe, nada, sino un traficante que expolia los temblores aprehendidos, un brujo ciego que adivina la sintaxis de la tierra.
Thank you.